Señor secretario, haga comparecer al siguiente testigo. Se llama al estrado al señor Christian von Wernick. Usted ha sido citado a prestar declaración testimonial en esta causa que se sigue contra los integrantes de las tres primeras juntas militares a fin de determinar si les corresponde responsabilidad por los delitos que resulten imputables a los miembros de las Fuerzas Armadas de Seguridad o Policiales bajo su comando operativo en la llamada lucha contra la subversión terrorista. Su declaración va a tener lugar en forma de testimonio. En tales condiciones, es mi deber advertirle que el testigo que se exprese con falsedad o reticencia se encuentra amenazado en el Código Penal argentino con una pena de 1 o 4 años de prisión, que puede ser agravada si ese testimonio perjudica al procesado en una causa criminal como es esta, con 1 a 10 años de reclusión o prisión. Quiero aclararle también que si alguna de las respuestas que usted debiera dar a la pregunta que el tribunal le formule considera que puede generar para usted responsabilidad, es decir, ser autoincriminante, puede negarse a responderla. ¿Jura usted decir la verdad? Sí, juro. Tome asiento. Diga su nombre completo y apellido. Christian Federico von Wernick. ¿Su edad? 46 años. ¿Estado civil? Soltero. ¿Profesión? Sacerdote. Sacerdote. ¿Nacionalidad? Argentino. ¿Conoce a los procesados y tiene noticia de esta causa? Tengo noticia de la causa. ¿Es pariente, amigo, enemigo, ha sido denunciante o tiene pleito pendiente contra alguno de ellos? No me liga ningún tipo de lo que usted anuncia. Bien. Díganos qué cargos ocupó o ocupa en la provincia, en la policía de la provincia de Buenos Aires. Soy capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires en disponibilidad en este momento. ¿Durante qué fechas ocupó efectivamente ese cargo? Desde julio del 77, no, perdón, 76 creo que fue, soy nombrado a solicitud de Capellanía General con el acuerdo de mi obispo, capellán ad honorem. Luego, por razones administrativas de la policía, un tiempo bastante más largo, se me otorga un grado militar oficial por razones administrativas únicamente, pero que no hace a mi función sacerdotal específicamente dentro de la policía, sino por razones administrativas únicamente. En ejercicio de esas funciones, describa las tareas que cumplía. Bien, todas las Fuerzas Armadas tienen, y también la de seguridad, dentro de su organigrama, lo que se llama el servicio religioso. Nosotros los capellanes estamos para cumplir nuestra función específica como sacerdote en las tareas que los organigramas de esas instituciones especifican. En el caso concreto nuestro de policía, es la atención espiritual de todos los hombres que forman la policía de la provincia de Buenos Aires en aquellas cosas que hace a su función religiosa, bautismos de sus hijos, regularización de situaciones matrimoniales que podrían estar algunas no de acuerdo a la ley cristiana. Entonces nosotros nos encargamos de ver cómo podemos hacer eso, asistir a los familiares en momentos difíciles cuando pierden algún ser querido, asistir a los velatorios,
celebrar misas, realizar lo que se llaman las academias. O sea, en determinados momentos tenemos que, con el personal policial reunido, dar la materia religión en esas academias, explicando, por supuesto, los elementos básicos de la religión católica, apostólica y romana. Y también todo aquello que pueda ser de consultas personales o inquietudes personales, siempre del orden religioso, del personal hacia el sacerdote que en ese momento está como capellán frente a él. Esta misión se extiende también a las personas que se encuentren detenidas en la institución. No específicamente las personas detenidas, pero cuando nosotros visitamos comisarías y vamos a ver al personal policial que está en la comisaría, siempre por un principio cristiano nos acercamos a quienes pueden estar transitoriamente alojados o detenidos y los saludamos como un motivo, un gesto de un mensaje cristiano para llevarle una cierta tranquilidad en el momento difícil que está pasando, ¿no es cierto? Durante sus funciones, ¿conoció usted a las personas que le voy a nombrar? Después le puedo repetir los nombres individualmente. Liliana Galarza, María Magdalena Mayner, Pablo Joaquín Mayner, Domingo Héctor Moncalvillo, Cecilia Luján Idiart, Jacobo Timerman, María del Carmen Moretini, Nilda Susana Salamone de Guevara, señor Shell, matrimonio Chiesa. Algunos de ellos sí recuerdo los nombres, otros no. ¿Podría decirme cuáles, por favor? Matrimonio Chiesa, por ejemplo, no me recuerda. Si usted me nombra nuevamente la lista, le voy a decir. ¿Estamos de vuelta? Sí, sí, o no, no. ¿Galarza Liliana? Sí. ¿María Magdalena Mayner? Sí. ¿Pablo Joaquín Mayner? Sí. ¿Domingo Héctor Moncalvillo? Sí. ¿Cecilia Luján Idiart? Sí. ¿María del Carmen Moretini? Sí. ¿Nilda Susana Salomone de Guevara? ¿Salomón de Guevara? Salomone. Salomone de Guevara. Salomone. O Salamone, perdón. Salamone. Sí, Salomone, sí. ¿Un señor Shell? No. ¿Señor Timerman? Sí. ¿Podría decirnos respecto de estas personas, si quiere vamos de a una, o por grupos, como usted prefiera, en qué condiciones, en qué momento las conoció? ¿Cómo quiere que empiece y por quién? En el orden, a Liliana Galarza. Liliana Galarza, cuando soy designado capellán de policía, al principio se me otorgan funciones únicamente dentro de mi diócesis. Yo pertenezco a la diócesis de 9 de julio, que tiene una extensión muy grande, unos cuantos partidos del, sería oeste de la provincia de Buenos Aires, desde Bragado hasta el límite con La Pampa, y desde el límite con Córdoba hasta el partido de 25 de mayo inclusive. 440 kilómetros de largo por unos 200 de ancho. Dentro de esa diócesis 9 de julio hay una enormidad de comisarías, subcomisarías, puestos y dos unidades regionales. Cuando se me designa capellán, cuando acuerdo con el obispo, las funciones inmediatas eran en estas dependencias policiales preocuparme especialmente de la situación de cada uno de ellos en su nivel religioso. Pasado el tiempo, cuando se me otorga ya grado dentro de la policía, se me destinan a la Dirección Nacional de Investigaciones, porque el organigrama de policía dice que todas las... Perdón, Nacional de Investigaciones, dijo Dirección Nacional... General, perdón. Bien. General. Todas las direcciones, cuerpos, escuela, academias, todas tienen que tener prácticamente un capellán para la atención de esas determinadas dependencias. Cuando se me designa entonces en la Dirección General de Investigaciones, tengo bajo mi responsabilidad todas las direcciones, los
Bueno, en los lugares donde existe la Dirección General de Investigaciones en la provincia de Buenos Aires, que son unos 14, creo, Bahía Blanca, San Nicolás, es decir, toda la provincia de Buenos Aires, una jurisdicción tremendamente grande y a veces bastante difícil de poder realizar todo el trabajo como uno le gustaría hacer, dadas las distancias tremendas en nuestra provincia. Y entonces, mi misión empieza a visitar y a presentarme, por supuesto, en las direcciones, en las brigadas de investigaciones. Primero utilizo aquellas que puedan estar más cerca de mi domicilio, 9 de julio. Yo tengo la más cerca, Pehuajó, por ejemplo, San Nicolás, no está tan lejos, Azul, la tengo bastante cerca. Empieza el recorrido con ellas y luego me voy acercando un poco más a Jefatura y a La Plata. Es así como caigo en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Ahí me pongo en contacto con el personal, me pongo en contacto con el personal que estaba alojado transitoriamente, saludo, y después de un tiempo veo que había cierto grupo de jóvenes que tenían una libertad, que entraban y salían, y también digo, bueno, si estos están acá, mi misión es atenderlos espiritualmente. Y es así como me relaciono con ellos entonces. Usted ha hecho una mención a la libertad de que gozaban. ¿Tenía alguna particularidad esto? No, no tiene ninguna particularidad. Después de todo lo que sabemos, me entero qué es lo que pasaba, pero en ese momento para mí era un personal que estaba ahí, que entraba y salía, a la cual yo también me le debía ofrecer mis servicios espirituales por cualquier necesidad que ellos pudieran tener. ¿A qué se refiere usted cuando dice después de todo lo que sabemos? Bueno, por lo que se está declarando en este juicio, señor presidente. Bien. ¿Recuerda más o menos la fecha en la cual se encontraba esta chica Galarza? No, pero tiene que ser por el 70, a principios del 77, ya, porque yo estuve desde julio prácticamente casi todo ese año en mi diócesis y en esas cosas. No recuerdo exactamente en qué momento soy nombrado con grado en la Dirección General de Investigación, pero es fácil de averiguar eso en todo caso, ¿no? No, nos interesa su recuerdo en este momento. Usted dice desde julio, es decir, del 76, y ahora principios del 77. Sería ya a principios del 77, exactamente esas fechas no las memoricé para nada. ¿A María Magdalena Mayner? Sí, también. Estaba en este lugar ella, viviendo. ¿Por qué entonces, ya que hay un cierto grupo, ¿no es cierto?, no tratamos de referirnos a él en forma global? ¿Cómo no? ¿Por qué no me dice quién integraba ese grupo? Los nombres usted los acaba de nombrar. Sacando al señor Jacobo Tillman, creo que son, me parece, y esos otros dos que le dije que no, creo que es todo. Todos los demás, eso. Perfecto. ¿Recuerda por cuánto tiempo los vio allí? Sí, unos cuantos meses. Habrán sido 3-4 meses. Volvamos a la situación esta que usted definía como cierta libertad. ¿Conoció a través de ellos o a través del personal de la brigada las razones de esta libertad? No. En este sentido, yo al principio, como mi función es eminentemente sacerdotal, no averiguo quién es el que está, para qué está. Veo que es un personal que está en una dependencia policial, mi obligación es hacia ese personal, únicamente como sacerdote y no como policía, puesto que la misión de los capellanes es eminentemente pastoral y no policial. Por lo tanto, está lejos de nosotros el interiorizarnos en cada caso en particular, qué es lo que hace, qué está acá, por qué está acá, cuándo lo destinaron. Eso no es misión nuestra. Lo nuestro es, usted tiene una necesidad de orden espiritual, ¿los puedo ayudar en eso? Confíe, cuente con nuestra asistencia espiritual. ¿En qué situación espiritual y también, si le parece algo remarcable, física, los encontró? Muy bien, en todos. En ambos aspectos. ¿En sus aspectos físicos? Físico y espiritual. Muy bien, en ambos, aunque tal vez algunas cosas no pueda referirme específicamente por mi misión sacerdotal. Eran católicos, tenían inquietudes cristianas,
cosa que cuando uno va y le despierta la inquietud, el trabajo para nosotros es un poco más fácil que empezar a escarbar el fondo, a ver si cree o si no cree, por cuál es su duda. Entonces, cuando la inquietud se presenta, es más fácil el trabajo. Y entonces, cuando hay esa inquietud, nos volcamos más hacia esa persona porque tiene una inquietud. Cosa que, sin descuidar la otra, pero a veces uno va a la persona que necesita o aparentemente necesita, a través de la inquietud, una respuesta de parte del sacerdote. El otro, que es más frío, más indiferente, lo atendemos, pero frente a esa indiferencia, a veces las barreras cuestan romperlas, ¿no es cierto? De que el hombre demuestre cuál es su duda, cuál es su problema. Respecto de Liliana Galarza, ¿recuerdo alguna situación particular de ella que lo hiciera pensar que necesitaba mayor asistencia espiritual? Ellas me manifestaron que todas eran cristianas, católicas. Tenían ciertas dudas, por ejemplo, sobre temas teológicos. Y bueno, eso a mí me motiva casualmente para que esa duda no exista en la persona que lo está teniendo la duda y sacársela. Entonces, las primeras preguntas que siempre se hacen es sobre la Biblia, el origen de la Biblia, por qué tiene que ser parábola de Dios. Y la gran mayoría tiene ese tipo de dudas y creo recordar, yo no me, en este momento no lo tengo presente, de que en esta señorita había esas inquietudes de orden teológico, en la cual a mí, insisto, me motivaban a tratar de aclarárselas de alguna forma, ¿no es cierto? Voy a ser más concreto. ¿Usted recuerda si ya estaba embarazada? No. No había ninguna embarazada en ese momento. ¿Alguna de ellas tenía un hijo? Sí. ¿Quién era? No me acuerdo cómo se llama. No la puedo identificar exactamente, pero sí, es una señora bajita. Tenía un hijo. ¿En algún momento le hablaron de su posible libertad completa? ¿En qué sentido, señor presidente? Es decir, estábamos hablando de una situación, decía, así la calificó usted, entramos a la situación de ellos a través de la palabra libertad que usted pronunció. Sí. Pero esta libertad obviamente tiene alguna restricción, porque eran internos de la brigada. ¿Ellos algún momento le hablaron de algún proyecto, de alguna posibilidad de que esta libertad se ampliara? Sí. Pasado el tiempo, cuando ya más o menos iba con ello adquiriendo cierto conocimiento personal, me doy cuenta cuál es la realidad de ellos, que no era personal policial, por supuesto, que era otro tipo de personal. Y entonces, como no quiero escarbar su situación personal, ellos automáticamente, frente a una especie, no digo barrera, pero sí al ver esa preocupación mía únicamente en lo espiritual y no en su situación personal, me lo cuentan. En el sentido de que estaban ahí, habían pedido protección policial, por eso estaban viviendo en la policía, en la brigada de investigaciones, y dentro de esa protección policial ellos esperaban en algún momento poder nuevamente salir a la calle y, pasado el momento que se vivió, ser nuevamente lo que eran sus respectivos ambientes. Respecto de qué amenaza ellos requerían esa protección policial. No entiendo por qué lo han pedido ellos, porque, insisto, no estaban bien averiguarlo. ¿Con qué frecuencia los veían? Es que no estaban siempre ahí ellos. A veces iba y no veía a nadie, a veces iba y había uno o dos, o a veces estaban todos juntos. Entonces la frecuencia variaba según la residencia de ellos en el lugar en que estaban. Yo iba más o menos a La Plata casi seguro dos veces por mes o a veces un poco más a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Insisto, tenía toda la provincia de Buenos Aires y
no podía dedicarme exclusivamente a una porque no estaría cumpliendo dignamente mi función como capellán de esa dirección general. No sé si ya se lo pregunté, si lo pregunté, lamento hacérselo repetir, pero ¿durante cuánto tiempo los vio a este grupo? Yo creo que durante, creo que le dije, tres o cuatro meses más o menos. No, no recuerdo bien el tiempo porque... Es decir, desde principios del 77, tiene que haber sido más adelante entonces. Tiene que ser un poquitito más adelante. No sabría decir en qué momento estoy presente ahí. Porque a lo mejor cuando yo empecé a ir a la Brigada de La Plata no me di cuenta de toda esa situación. Y para mí, como era nuevo, no sabía quién era policial, quién era no policial, quién estaba haciendo un trámite, quién entraba, quién salía. Entonces esas cosas no me di cuenta. ¿Por qué razón? Pues la pregunta mía era cuánto se había extendido, ¿no es cierto? Que habíamos largado al principio del 77 y usted dice debe ser algunos meses después, es decir, como si contara de alguna fecha para atrás. Así me pareció. Sí, porque en el verano seguro que no estuve en La Plata. Porque en los meses de verano, yo tomo febrero mis vacaciones, marzo empieza generalmente cuaresma, tenemos 40 días, Semana Santa empieza a veces en abril, a veces a fines de marzo, es una época de mucho trabajo en nuestras parroquias, y en esos momentos seguramente que yo no estoy en otro lado que no es mi parroquia trabajando pastoralmente en ella, por eso le digo. Y cuando usted volvió de su alejamiento durante el verano, ¿ya no los vio? No. Seguro que no, porque yo vuelvo justo para el miércoles de ceniza del verano. El miércoles de ceniza cae o en febrero o en marzo. Cuando empieza la cuaresma, yo estoy en mi parroquia. Y entonces, a partir de ahí, 40 días, después Pascua, tenemos después de Pascua la semana de vacaciones para nosotros, en términos... No, trato de ir para atrás, porque estamos tratando de ver... No, por eso le digo que si yo... Esto había sido el año 77, y me parece que sus referencias van ya a Pascua, verano del 78. No, por eso cuando usted me dijo de por qué, si había alguna fecha fija, yo le estoy diciendo, sí, hay una fecha fija para mí, que es este tiempo especial litúrgico de la Iglesia, en los cuales yo estoy en un lugar determinado. Si tuviera que determinar alguna fecha... también con aproximación, en que los vio por última vez, ¿podría serlo? Sí, que los veo por última vez, sí, pero la fecha exacta... No. Sí. Precísela. Se acercaba casi fin de año y ellos en un determinado momento, uno por un día, otro otra vez, me manifiestan, nos vamos en libertad. Hemos optado por salir del país. Entonces, mi alegría fue tremenda porque compartía con ellos esas inquietudes y le digo, bueno, cuando se vayan yo los acompaño a ustedes hacia el lugar donde se vayan. Me dijo, ah, macanudo, dice, nos vas a despedir, no, perdón, no me tutean, nos va a despedir, qué lindo, dice, tener a alguien que nos pueda despedir, que sabemos que va a estar con nosotros. Y entonces, a raíz de eso, puedo decir más o menos cuál fue el último día que lo vi. Puedo decir con seguridad cuál fue el último día que lo vi, pero no el día exacto en que lo vi. ¿Y más o menos cuándo fue? ¿Y en qué circunstancias? Fue a fines de noviembre y a principios de diciembre, porque esa también es una época especial para nosotros. Empieza el mes de María. Entonces, el mes de María son todas las cosas que hay que hacer en la parroquia, donde el trabajo a veces es un poco más intenso. Entonces, mi asistencia espiritual como capellán a la policía la dejo un poquito floja y me dedico a la parroquia, a quien me debo especialmente, ¿no? También, y a mis fieles. ¿Y qué circunstancias? ¿Usted los acompañó como se había comprometido con ellos? Sí. ¿A dónde? A los distintos lugares donde ellos embarcaron, al puerto de Buenos Aires y al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires.
¿Recuerda si fueron en grupos, individualmente? Fueron en distintos grupos, sí, señor presidente. ¿La integración de cada uno de ellos? No, me acuerdo cómo fueron. ¿La señora esta que tenía la criatura, la llevaba con ella? No. ¿Supo que había sido esa nenita? Sí, ella me contó de que se la había entregado a los padres, que creo vivían en La Pampa, me parece. Me parece que eran de La Pampa, no recuerdo bien. Usted dijo recién que habían optado por irse al exterior. La palabra opción supone alternativas. ¿Entre este viaje y qué? No sé. No se me ocurrió en ese momento preguntarle por qué la opción ni nada por el estilo. ¿Usted mantuvo, hizo algún tipo de gestiones para favorecer este viaje de ellos? ¿Sabe cómo lo habían planeado? ¿A dónde iban? No, yo lo único que les pedí a ellos es, por favor, avísenme porque quiero estar en la despedida. Y así sucedió. No sé qué gestiones hicieron ellos para que yo pueda acompañarlos, a quién pidieron permiso, cómo se preguntaron, no sé. Pero sí, en un determinado momento me dijeron, nos va a acompañar padre, qué lindo, va a estar con nosotros. ¿Hacia dónde partían? Quizá al puerto o al aeropuerto, pero generalmente no supone saber. Hacia Uruguay, señor presidente. Es decir, ¿de qué puerto salieron y de qué aeropuerto? Del aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires y del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, donde está el vapor que va hacia el Uruguay. ¿Tampoco le dijeron qué planes tenían cuando fueran al exterior? Sí, querían reorganizar su vida. Yo los alenté mucho a... Como yo he vivido mucho tiempo en el extranjero, sé más o menos lo que cuesta cuando uno llega a un país y tiene que pagar el derecho de piso, cómo se puede desilusionar a veces un poco rápido, ¿no es cierto? Cómo los ánimos bajan. Entonces, esa experiencia que yo he vivido en el exterior durante mucho tiempo, se las transmitía a ellos de cómo organizarse en un país que ellos habían elegido vivir. Entonces, armábamos así las distintas situaciones. Por ejemplo, va a llegar una noche en que te vas a sentir terriblemente solos, terriblemente el homesick, ¿cómo se dice? Añorante, ¿no? Añoranzas. Yo le decía, yo tengo una experiencia en esto, a mí me ayudó mucho los discos de Carlos Gardel. Digo, cuando yo estaba en esas situaciones, en esa época no existía el cassette, hace unos cuantos años atrás, ponía un disco de Carlos Gardel y eso me levantaba el ánimo y, bueno, me hacía sentir un poco más fuerte y para seguir luchando al día siguiente, ¿no es cierto?, nuevamente, o buscando trabajo, o en el trabajo que estaba, o frente a los problemas que todos los inmigrantes tienen en un país al cual emigran. Esa experiencia, me acuerdo que se la remarqué y se la remaché muchísimo, porque a mí me fue positiva y creía que también a alguien le puede ser positiva. Y ellos eso, por ejemplo, lo aceptaron. Así que bien, estas cosas que no tienen experiencia de una vida de inmigrantes en un país, puedan tenerlas, ¿no es cierto? ¿Eran todos estudiantes o trabajadores o profesionales? ¿Había variación entre ellos? ¿Recuerda algo? No, había una era médica, o dos eran médicas de las chicas, había estudiantes y no sé el resto bien cómo era, pero sí había una médica segurísimo, que creo que fue medalla de oro en la Facultad de Córdoba, me parece. Eso también se puede averiguar, ¿no? ¿Usted hizo alguna, gestionó para alguna de ellas algún título, alguna legalización? Durante este tiempo, ¿los visitaban los familiares? Sí, sí. Yo conocí los familiares de ellos ahí casualmente y a raíz de que los familiares también los visitaban, ellos salían algunos hacia sus casas
durante el día. En una de esas salidas, me acuerdo que el señor Moncalvillo, el chico, ¿no?, el que le decían mono, que le dicen mono, me comenta a la vuelta, no sé después de cuánto tiempo, me dice: padre, voy a ser padre. Yo los miré y digo: ¿cómo? Me dice: sí, mi señora ha quedado embarazada. Entonces, acá me acuerdo que le dije: mirá, tal vez un poquito, no digo contrario a mis principios sacerdotales, digo, pero si estás por ir a vivir a un país lejano, como ellos pensaban organizar su nueva vida en otro país, no sé cuál exactamente, digo, conviene a veces hacerlo tú y tu mujer o tú solo, y luego vienen los chicos, porque el problema que ustedes pueden tener como inmigrantes todavía con chicos se les puede agravar más. Eso fue lo que yo le dije fríamente como hombre. Ah, como sacerdote le digo: te felicito porque estás cumpliendo la misión que Dios te dio como hijo de él en la tierra, ¿no es cierto? Ayudarlo en la procreación. Cuando usted los acompañó, ¿permaneció en el puerto, en el aeropuerto, hasta que el avión salió? Sí, subir al barco. Lo vi subir al barco, vi alejarse el barco y también, usted sabe que cuando la gente se embarca en los aeropuertos, entran a un determinado lugar y ya ahí nosotros perdemos todo contacto, el que va a despedirlo, ¿no es cierto? Hasta ese momento sí estuve con ellos. ¿Recuerda el horario de esto? Este vuelo, este sí, me acuerdo del barco, por ejemplo, porque tuvimos que madrugar bastante. El barco a Uruguay sale muy temprano, creo que a las 7 de la mañana o a las 8 en el horario, no sé. Y estando de La Plata, con la hora de anticipación que hay que estar, la hora de viaje, me acuerdo que hubo que salir muy temprano. Y los otros, en el aeropuerto estuvimos a la mañana en uno, y al mediodía, o casi enseguida del mediodía, en el otro vuelo. ¿Los grupos qué número tenían cada uno de ellos? Había dos en un grupo, había tres en otro grupo, y creo que había dos o tres en el otro grupo también. ¿Fueron tres grupos? Tres grupos, sí. ¿Recuerda cada uno de estos grupos? ¿Quiénes iban? No, ya me lo dijo eso, sino en qué viajaban. No exactamente quién viajó en quién. No, sino, digamos, hay un grupo primero, un grupo segundo, un grupo tercero. Sí, primero salió. Habíamos mencionado dos medios de transporte. El primero fue en avión. Sí, creo que el primero fue en avión, el segundo en barco y el tercero en avión nuevamente, me parece que en ese orden. ¿Quién más los acompañaba en ese trayecto hasta el aeropuerto? No sé quiénes eran, porque eran personales de civil. Supongo que serían personales policiales, en los cuales estaba el chofer, estaba yo, estaban ellos y un cierto personal de custodia, por cualquier eventualidad. ¿A ninguno de ellos lo había conocido usted no. En la Brigada de Investigaciones? No recuerdo haberlos conocido porque el contacto que nosotros tenemos con el personal policial es muy grande, insisto, es muy amplio la fuerza policial y por lo tanto reconocer a alguien o conocer a alguien significa un trato muy frecuente como para que lo pueda hacer, ¿no? Y prácticamente eso era a veces casi imposible, sacando los que estaban cerca mío, ¿no es cierto? Yo vivía el 9 de julio en ese momento, con la comisaría 9 de julio, que éramos vecinos, o con algún otro pueblo, perfecto. Pero del personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, ¿recuerda el apellido de alguien no. que trabajara allí? No. Es decir, esto me lleva a colegir que usted tenía más trato con estos muchachos, lo recuerda por apellido, que con pasa el personal que, policial mismo. Lo que pasa es que los apellidos de estos muchachos, luego, por contacto con la familia, en los cuales yo las conocía, las familias, ya el asunto fue diferente. Además, una de ellas, por ejemplo, era de Bragado, paso obligado para ir a La Plata mío. Yo paraba en la casa a la ida, si necesitaban algo para ellos, a la vuelta paraba, les decía que había estado, que le mandaba saludos y seguía. ¿Cuál era esta familia? Iriarte.
Idiart. Y con algunos otros, bueno, cuando sabían de que yo estaba, iban a verme, charlábamos. Con algunos, después que los chicos se fueron, nos hemos seguido escribiendo. Por supuesto que pasado el tiempo, la duda de ellos, al no tener noticias, se hacía cada vez un poquito más intensa e inquisitiva, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que prácticamente también mi duda y se hacía bastante, iba creciendo. Y en determinado momento creo que conservo la carta, no sé, la tendría que buscar. Porque hace estas cosas yo no guardo mucho papeles. El señor Moncalvillo, me escribe y me pone cómo él había rastreado todo el viaje de su hijo. Y me pone, bueno, me fui a Uruguay, chequeé con las, bueno, no sé cómo se llamaron en Uruguay, pero con las migraciones, estaba registrada la entrada, estuve averiguando en los hoteles de Montevideo si estaban ellos alojados, me dijeron que habían estado alojados, me cuenta que él mostró una fotografía de su hijo y que el conserje le dijo que sí, que aparentemente él recordaba que podría ser la persona que le estaba mostrando la foto. No conforme con eso, siguió rastreando y en, creo que por el Chuí o no sé por dónde, estaba registrada la salida de Uruguay de ellos y la entrada en Brasil, y ahí pierde todo tipo de rastro. Eso me lo comenta el señor Moncalvillo y creo, insisto, que esa carta la tengo en mi poder, que si la llego a encontrar se le voy a hacer llegar al tribunal para que la contaste, por favor. Usted nos decía acerca de las dudas de los familiares que iban creciendo y las propias suyas también. ¿Dudas sobre qué? Al no tener noticias, ¿qué había pasado con estos chicos? ¿Dónde estaban? ¿Qué habían decidido ellos? ¿Qué había sucedido? Son dudas que, pasado un tiempo, cuando alguien se va al exterior, inmediatamente suscita en todo ser humano, especialmente en la familia. Dicen que no tener noticias son buenas noticias, pero es un dicho que no lo podemos generalizar, ni mucho menos cuando pasa un cierto periodo de tiempo y no hay noticias. Tenemos que preocuparnos en saber qué es lo que pasa y empezar a ver dónde puede estar, qué puede estar haciendo y por qué. Si lo llegamos a ubicar, no se comunicó, no escribió con ese ser querido que lo estaba esperando, esa carta. Respecto del señor Timerman, ¿dónde lo vio? El señor Jacobo Timerman lo vi en distintos puestos policiales. Lo vi en un puesto policial en la localidad de Martínez. Lo vi también en un puesto policial en Bosco, ¿cómo es? Cerca de Gran Buenos Aires, Don Bosco. Bueno, una localidad entre Quilmes y Avellaneda,
no recuerdo en este momento cómo, no lo ubico bien cómo se llama, lo vi en el departamento de policía también. ¿En qué condiciones lo vio? ¿En qué tipo físicas y espirituales? En las condiciones espirituales, muy buenas. Él es judío, por lo tanto, mi asistencia espiritual hacia él no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero sí, cuando estábamos charlando, él me dice: padre, yo tengo un rabino que viene hacia donde yo estoy y junto rezamos con nuestras oraciones, como usted lo puede estar haciendo con la gente que está viendo en distintos lugares. El señor Timerman o alguno de los otros detenidos de los que hemos hablado, o algún otro al que usted haya prestado asistencia o haya conversado en esa función que cumplía, ¿le manifestó haber sido torturado o objeto de malos tratos? En ningún momento, y yo creo, o lo puedo afirmar mejor dicho, que si alguien, cualquier ser humano, me manifiesta que es objeto de malos tratos, y yo como capellán de una fuerza que le puede haber inferido esos malos tratos, inmediatamente denuncio a quien corresponde, porque eso no es cristiano y mucho menos humano. Y como capellán no lo podía aceptar, ni como hombre tampoco. Nunca nadie me manifestó eso. El aspecto físico, el estado físico, creo que hablamos del estado espiritual de Timerman y pasamos al tema de la asistencia religiosa. El estado físico muy bueno. Yo no lo conocí antes al señor Timerman, no puedo juzgar si estaba más gordo o más flaco en ese sentido. Pero físicamente él estaba, a mi modo de ver, bien. ¿Alguna otra persona vio en cautiverio que recuerde? Junto con el señor Timerman. No, no, ¿junto o separado? Sí, junto con, en el mismo lugar con el señor Timerman estaba, que como era, fue persona pública, uno es más fácil que uno lo conozca a él, que él lo conozca a uno, cumplió una función pública. Me acuerdo del señor Miralles, por ejemplo, que fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Estaba él y su hijo. Fue ministro de Economía, ¿no? Sí. ¿Cómo los vio al señor Miralles y su hijo? El señor Miralles estaba en distintas condiciones. Él anímicamente yo lo vi muy bajo. Anímicamente lo vi como cansado. Yo traté inmediatamente entonces ahí de poner todas las esperanzas, ¿no es cierto?, las alegrías y las convicciones cristianas para levantarle el ánimo un poco y no dejarlo en esa situación. Estaba triste, estaba caído espiritualmente. No sé si surtió efecto o no. Obviamente tienen que haber hablado de esto para que usted pudiera auxiliarlo, ayudarlo. ¿Provenía ese cansancio, esa tristeza del señor Miralles? Yo creo que de la situación que él estaba viviendo, ¿no es cierto? Estaba en un puesto policial y estaba privado de su libertad. Entonces, todo hombre que está en un puesto o en una cárcel privado de su libertad, su estado anímico a veces no es muy floreciente, sino es... ¿Le manifestó triste por qué razón estaba privado de su libertad? No. No, porque usted sabe que eso yo no pregunto. No, no, esto ya te lo había contestado. No, no, no. Preguntaba no, si él espontáneamente. No, 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 no me manifestó. No me manifestó por qué. ¿Alguna pregunta, señor fiscal? Sí, señor presidente. Por favor, las preguntas, aunque las proponga el señor fiscal, las va a formular el tribunal. El testigo se refirió a este grupo de la Brigada de La Plata como personal. ¿Por qué creyó que se trataba de personal en un primer momento? Bueno, creo que lo... Perdón, ¿puede repetir la respuesta? Me adelanté a contestar sin su autorización, perdón. Repítala, por favor. ¿Qué repito? Sí, porque yo no la pude escuchar porque estaba atendiendo. No, ¿me autoriza a contestarla? Sí, sí, sí. Perfecto. Creo que lo manifesté
Era un grupo que entraba y salía y se movía en completa libertad cuando yo voy. Y entonces me pareció que realmente que era personal policial por la libertad con que actuaban. Aunque las proponga el señor fiscal, las va a formular el tribunal. El testigo se refirió a este grupo de la Brigada de La Plata como personal. ¿Por qué creyó que se trataba de personal en un primer momento? Bueno, creo que lo... Perdón, ¿puede repetir la respuesta? Me adelanté a contestar sin su autorización, perdón. Repítala, por favor. ¿Qué repito? Sí, porque yo no la pude escuchar porque estaba atendiendo. No, ¿me autoriza a contestarla? Sí, sí, sí. Perfecto. Repetirla. Creo que lo manifesté. Era un grupo que entraba y salía y se movía en completa libertad cuando yo voy. Y entonces me pareció que realmente que era personal policial por la libertad con que actuaban. ¿Alguna otra, señor fiscal? Sí, señor presidente. ¿Salían en alguna oportunidad armados o de uniforme? ¿Pudo advertir esto? No, eso no pude advertirlo bajo ningún aspecto porque yo no estaba cuando ellos salían. Además, en una, perdón, puedo ampliar, en una brigada de investigaciones, usted sabe, señor presidente, que existe personal uniformado y personal de civil, ¿no es cierto? Casualmente, por eso es investigaciones. Adelante, señor fiscal. ¿Qué funciones cumplía ese cierto personal en la brigada de investigación? ¿Te conoció qué funciones cumplía? ¿Qué personal? Este al que estamos refiriéndonos, este grupo. No. Perdón, tal vez no haya quedado claro, pero yo he advertido entre la segunda respuesta del señor fiscal y algo que hablamos antes, una cierta discrepancia y quisiera que usted aclarara. Recién usted habló de completa libertad y cuando entramos a hablar de este grupo, Mainer, Moncalvillo, Idiart, Galarch, etc., hablábamos de una libertad restringida, de opciones. Sí, ¿pero nos explica eso, por sí, favor? Creo que le dije al principio, para mí era neófito en estas cosas, no sabía quién era quién, qué hacía qué, y para mí eso era completa libertad. Luego, pasado el tiempo, me doy cuenta de que no era así. Por eso dije, al principio, para mí era completa libertad, pero después la situación era otra. Bien. Señor fiscal. Sí, señor presidente. Siempre siguiendo con el mismo tema, luego dijo que eran protegidos, que estaban bajo protección. ¿Qué dato lo llevó a pensar que estaban bajo protección? Lo dijo el testigo, que se habían manifestado ellos. Bien, bueno, dijo protegidos, aunque después supo la situación. ¿Cuándo supo cuál era la situación de los detenidos y concretamente cuál era la situación que conoció? Porque dijo después supo. Primero creo que surge del contexto. Eso de cuando después supo fue respecto de la impresión primera de absoluta libertad y después de una cierta restricción. No sé si ha sido reinterpretado o quiere usted aclararlo. No, no. Pero dijo que después supo, que se enteró. Yo quiero saber de qué se enteró, de cuál era su situación legal, si estaban a disposición de alguna autoridad, si estaban... Ya ha dicho que no inquirió respecto de esto. Bien. Dijo también, no sé si a lo mejor yo no recuerdo haberlo oído bien, que había una chica que tenía una hija. ¿Quién era? Dijo que no recordaba el apellido y le describió físicamente. ¿Sabía que que Liliana Galarza tuvo una hija en la Brigada de La Plata? ¿Tuvo conocimiento de este nacimiento? No, yo ya la conocí con la hija. Respecto de otros, perdón, me eche preguntas mías, pero vamos ganando tiempo.
Respecto de otros detenidos que haya conocido, ¿tuvo también contacto con los familiares? No. ¿Tiene algún motivo para esta diferencia entre este grupo de La Plata y los demás? Es que los demás detenidos están circuntaban circunstancialmente. Cuando uno entra, está el detenido, no tiene contacto con su familia ese detenido, porque está esperando una declaración, una decisión judicial o algo por el estilo. Este grupo, la familia iba a visitarlo y coincidía que a veces estaba yo o a veces se enteraban de que estaba yo porque ellos le avisaban y entonces iban y en una pequeña sala nos reuníamos, charlábamos cosas, se comía algo, se tomaba mate, hacía una pequeña reunión familiar. Esa es la diferencia. Pero, por ejemplo, respecto del señor Timerman, que usted lo vio en dos lugares. De eso no tengo conocimiento que la familia lo haya visitado al lugar, porque yo por lo menos no estuve con ella en ningún momento. Sí, con estos otros, estuve con ellos ahí mismo. ¿Recuerda alguna precisión de fechas entre una y otra entrevista con el señor Timerman? No, ni por casualidad. Perdón. Señor fiscal. Sí, señor presidente. Dijo también que tuvo que pedir permiso para acompañar a estas personas que iba al exterior. ¿Por qué razón tuvo que pedir permiso? Yo no dije eso, señor fiscal. Quiero recordar que sí, pero... No, que además, ellos pidieron permiso, no sé a quién dije. Ah, perdón. Permiso. Que ellos pidieron permiso, no sé a quién, para que yo los acompañe. Yo no dije que yo pedí el permiso, señor presidente. Pues bien, ¿por qué razón entonces tuvieron que pedir permiso para que él los acompañase? Está respondida para ese momento que era el final, la libertad no era tan completa, ya había una opción. Para que diga el testigo, ¿en qué medio de transporte fueron desde La Plata hasta el aeropuerto o hasta el lugar de salida del buque? Sí, conteste. ¿Puedo? Sí. Automóviles en los cuales había un chofer. Creo que ya lo dije esto también, señor presidente, ¿no? Dijo respecto de quiénes fueron, pero no en qué vehículos. Perdón. En automóviles, no identificables, por supuesto. Eran automóviles que no tienen la sirena ni la chapa de la policía. ¿Por qué por supuesto? ¿Por qué por supuesto? Porque había cierto riesgo, me parece, en que, bueno, cuando uno lleva un grupo al exterior, en las condiciones que estos chicos estaban, se puede hacer tan identificatoriamente, ¿no es cierto? Supongo yo eso, que habrán tomado las autoridades pertinentes sus medidas para que nada pueda suceder. Señor fiscal. Para que diga si en los contactos con los familiares de este grupo el testigo le dio alguna explicación o alguna justificación de por qué no escribían, por qué no se comunicaban. Si el testigo le dio alguna explicación a los familiares en sus contactos acerca de por qué no se comunicaban con ellos, por qué no escribían. ¿Sus contactos posteriores? En sus contactos posteriores con los familiares. ¿Puede contestar? Sí, creo que la preocupación era mutua y las preguntas que nos hacíamos eran mutuas. Yo puedo tener esta duda, yo tengo esto, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos tratar esto? Lo que sí siempre traté de hacer, es mi misión además como sacerdote, de mantener viva la llama de la esperanza, ¿no es cierto? De que no, el hecho de que haya pasado un tiempo, yo no puedo no alimentar la esperanza de una familia que quiere tener noticias, sino yo la alimentaba. Y a través de comunicaciones personales o de por cartas, que hubo una serie de cartas, por supuesto, nos alimentábamos a veces las dudas, creo que puede ser esto, es esto,
No puedo especificar bien qué es lo que escribí en esos momentos, pero con toda seguridad insisto que además de mis dudas o de mi posible punto de vista o de esto o del otro, estaba la carta cargada de un optimismo, o al final, o en un momento de la misma, puesto que yo también necesitaba ese optimismo. ¿Recuerda usted de qué modo mantenía viva esta llama? Bueno, a quien más veía yo, y creo que es la que transmitía la inquietud, era la señora Diriart, que estaba embragado por la cercanía, ¿no es cierto? Puedo recordar algunas cosas así. Yo viajo bastante al exterior por razones pastorales. Terminaba de predicar un retiro al mediodía en la ciudad de Trenquelauquen. Llegué a 9 de julio, me embarcaba la noche a Buenos Aires y estaba la señora Diriar esperándome, pobre, desde la mañana en la catedral del 9 de julio para preguntarme algo. Yo no sé qué le puedo haber respondido en ese momento, tal vez no con la esperanza, no habré puesto el énfasis necesario en la esperanza. Me quedaban muy pocas horas, tenía que hacer la valija, tenía que preparar mis cosas, tenía que ir a Buenos Aires, tenía que embarcarme. Por lo tanto, estaba un poco apurado. No sé con qué conceptos habrá ido la señora de Diriart en ese momento, lamentablemente. Ella lo podrá manifestar algún día. También por medio de Cecilia Rosetto, la actriz, es de 9 de julio. Un día me llama ella 9 de julio y me dice: padre, la señorita de Moncalvillo quiere hablar con usted. Ya muy poco tiempo atrás de esto, no recuerdo si hará 2 o 3 años, pero no va a ser más de 3 años de esto. Yo acababa de llegar de un viaje también y me dice: por favor, cuando vaya a Buenos Aires, póngase en contacto con ella, porque necesita hablar con usted. Pasó un tiempo antes que yo venga a Buenos Aires. Cuando llegué, lo primero que hice fue ponerme en contacto con la señorita Moncalvillo, el teléfono que me había dado. Me atiende casualmente Cecilia Rosetto y le digo quién soy. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Le digo: está la señorita de Moncalvillo ahí. Bueno, periodísticamente se la conoce con el nombre de Mona, ¿no? Sí, está acá. Y ella entonces habló conmigo, lloró muchísimo. Hemos alimentado esperanzas juntos y una de las cosas que siempre insisto, trato de mantener, es que la esperanza no se pierda, porque si se pierde la esperanza, se termina todo directamente. Toda esta preocupación suya que transmite con tanta emotividad lo llevó a inquirir a quienes habían sido sus superiores dentro de la institución policial. Sí, efectivamente. Me llevó a inquirir y todos sabían lo que yo sabía. Y más, ellos me decían: la última vez quien estuvo con ellos y lo despidió fue usted. Así que usted es el último en saber estas cosas, y la preocupación de ellos también. No sé si después hicieron algún tipo de averiguación, porque eso escapa dentro de mis posibilidades. Señor fiscal. Sí, señor presidente. Para que diga el testigo si notó alguna situación extraña o antirreglamentaria en la situación de los detenidos en Don Bosco y Coti Martínez. Sí, perdón que me adelante, pero no estoy acostumbrado. Don Bosco, ese es el nombre. Me gustaría que me amplíe la pregunta, señor presidente, en qué es situación extraña. Algo que se apartara de lo que era normal que usted conociera como norma dentro de la institución policial. Es un puesto policial, estaba el escudo de la policía, estaba la bandera argentina. Por lo tanto, perfectamente identificable. Estaban estas personas ahí alojadas y había personal uniformado. Y por lo tanto, no creo haber visto nada que no sea lo común en una dependencia policial.
Normalmente, ¿dónde los entrevistaba usted a los detenidos en cualquiera de estos lugares? ¿A cuáles de ellos? No me refiero al grupo, me refiero en general, cuando usted llegaba a algún... En el caso concreto del señor Tillman, que usted me estaba preguntando, por ejemplo, en una sala, una especie de escritorio que había, yo estaba con él ahí, él estaba ahí, charlábamos, se tomaba, se transitaba a través de esa sala, entrábamos, llevaban mate, salíamos. ¿Al doctor Miralles? El doctor Miralles también, pero ya le digo, era otra la situación de él, era otra, completamente distinta. La situación anímica de él. Pero el lugar era el mismo. El lugar era el mismo. ¿En alguna ocasión de sus visitas algún detenido le manifestó que no se podía comunicar con su familia, que ésta no conocía su situación o su detención? No. Señor fiscal. Sí, señor presidente. Para que diga el testigo si conoce a un funcionario policial llamado Julio Alberto Emed. ¿Lo conoce usted personalmente? No. Señor fiscal. Sí, señor presidente. Para que diga el testigo si viajó a Nueva York en el año 1978 y con qué motivo. ¿Puede contestar? Sí. La diócesis, la ciudad de New York, está dividida en diócesis. Usted sabe, señor presidente, que hay un gran porcentaje de hispanoparlantes, que les llaman ellos, o sea, latinoamericanos, en otra palabra. Este grupo latinoamericano necesita, porque son cristianos, su atención espiritual también. Ahora, ellos no hablan el inglés fluidamente o prácticamente nada, porque se crían dentro de unos mismos barrios de la ciudad, lo cual es todo es en español. El ciudadano, el sacerdote americano, habitualmente no habla castellano, y si lo habla, no lo entienden perfectamente, y tampoco entiende la idiosincrasia de los pueblos latinos, porque son sajones. Entonces, frente a la necesidad de sacerdotes de habla castellana en la diócesis de New York, yo me entero de ese problema. Yo hablo inglés, estudié en Estados Unidos, mi carrera de administración de empresas. Por lo tanto, pensé que podía ser útil no únicamente a la comunidad hispanoparlante, sino también un poco a la comunidad americana. Y de paso, el inglés que se me iba olvidando era un motivo para practicarlo a fondo, ¿no es cierto? Pido permiso a mi obispo. Mi obispo se pone en contacto con quien corresponde en New York, se me accede y voy entonces, y llegado a New York, se me designa una parroquia en el barrio de Jackson Heights, cerca de, en Brooklyn viene a ser, arriba de Brooklyn, donde había una gran comunidad hispanoparlante y una misa en español. La pregunta del fiscal se refiere a la existencia del viaje y el motivo, creo que está respondido. Esa es la consistencia y ese es el motivo. Señor fiscal. Si tomó contacto con alguna publicación local dedicada a la defensa de derechos humanos. ¿Puede usted contestar? Sí, señor fiscal. En el juzgado federal de la señora Barras de Vidal, de las cuales fui imputado, se me hizo esa pregunta y la respondí en esa oportunidad. Si se puede, prefiero excusarme de esa pregunta porque ya fue en un juzgado declarado. De acuerdo. Señor fiscal. Sí, sí. Para que diga el testigo si conoce a un capitán del ejército, José Alfredo Autilio. ¿Podría usted fundar la pertinencia de la pregunta de alguna manera? Bueno, la cambio entonces, señor presidente, y lo haremos al revés.
si conoce a un capitán Federico Asís. ¿Conoció usted a un capitán Federico Asís? No. Es un nombre Asís, para nosotros muy, muy querido, ¿no es cierto? San Francisco de Asís. Silencio en la sala, por favor. Por lo tanto, si lo hubiese conocido, me hubiese acordado de ese apellido, porque lo asocio inmediatamente a ese santo querido. ¿Recuerda alguna persona de la Brigada de la Plata que la frecuentara, que tuviera contacto con este grupo, a quien apodaran el francés? Perdón, ¿me la puede repetir? ¿A quien apodaran el francés? No, no por apodos. Señor fiscal. Sí. Ahora sí, si conoce a un capitán José Alfredo Autilio, que podría ser así. No, señor presidente. Si conoce entonces a un capitán Asiglia, que también podría ser así. Conteste. No, señor presidente. Para que diga si conoció a César Lugones y si hizo gestiones en su favor cuando fue secuestrado. Señor presidente. Lo escucho. Perdón, me adelanté nuevamente. Lo mismo que la pregunta anterior. En ese caso, he sido involucrado como imputado en una causa y me excuso de contestar. Excusado. Para que diga si recibió una condecoración de la policía de la provincia de Buenos Aires de manos del prófugo Suárez Mason. Perdón, señor fiscal, trate usted de formular las preguntas del modo más aséptico posible. Bueno, de modo, perdón, de manos del ex general Suárez Mason, cuando este se encontraba aquí. Puede contestar. Sí, señor presidente. Recomiendo por segunda vez a la sala que guarde absoluto silencio o se la va a desalojar. Sí, señor presidente, la policía de la provincia de Buenos Aires me condecora con el grado de caballero y la medalla es en un acto público que se realizó en la calle, televisado, publicitado, con fotos en los diarios. El general Suárez Mason es el que me entrega la medalla, por razones que desconozco, porque él bajó a entregarlo junto con una enormidad, una cantidad de otros oficiales de policía, la medalla a nosotros. ¿Se expresó en ese momento algún motivo particular por el que usted fuera condecorado? Los considerándose en el diploma, porque lo demás corre por orden de la superioridad, en el diploma dice que se le otorga por su defensa en la honra, vida y bienes de las personas. Y en cuanto a lo que corre por cuenta la autoridad, aunque ofenda su modestia, ¿qué explicación le dieron? Ninguna. Bien. Señor fiscal. Sí, señor presidente. Una última pregunta. El testigo ha manifestado que asesoró espiritualmente a este grupo de detenidos, Mainer, Moncalvillo, etc. Para que diga si de acuerdo con su conocimiento personal a través de este asesoramiento espiritual puede explicar por qué razones desaparecieron y no se conectaron más con sus familias. Le está pidiendo una conjetura y que en parte ha sido tocada ya de manera que no hay lugar. Ninguna más, señor presidente. Doctor Calandra. No. La defensa también tiene derecho a preguntar. Me escucho, doctor. Señor presidente, el padre ha manifestado que cuando conoció a este grupo de muchachos se manejaban todos con cierta libertad. Más adelante manifestó que habrían pedido protección policial.
La primera pregunta es si el tribunal lo considera ortodoxo, si se enteró contra quién. Ya se la preguntó y ya le contestó. De acuerdo. La segunda pregunta es para que manifieste si alguno de estos muchachos se confesó con el padre Von Berne. ¿Alguno de ellos se confesó? No le pregunto, por supuesto, el contenido. Ah, sí. Perfecto. Entonces, si no viola el secreto confesional, si puede decirnos si por este medio se enteró si alguno de ellos le mencionó pertenecer a alguna organización subversiva. Aunque, doctor, aunque el padre, yo no le había formulado esa pregunta. El contenido de la confesión no se lo había preguntado. No, no le pregunto. No puede él tampoco, por disposiciones. De acuerdo, doctor. Por eso, ya claro, si no viola el secreto confesional. Si pero es que eso no queda librado al criterio del testigo siquiera, doctor. Perdóneme, señor presidente, no le pregunto si en la confesión, si de alguna otra forma se enteró. Como que, usted lo ligó inmediatamente después de la confesión. Y siempre que no viole el secreto confesional, por supuesto. Fuera del sacramento de la confesión le manifestó pertenecer. Contéstela, por favor. ¿Puedo aclarar un poquito el asunto del secreto de confesión? No, no vale. ¿Puede usted no, directamente no, no, negarse a contestarla o contestarla? Eso es lo que yo le quería decir, cosa que le agradezco, señor presidente, que usted respete esa carga tremenda del secreto de la confesión que nosotros tenemos. No, me olvidé cuál era la pregunta, perdón. No, la pregunta era sobre la base de una distinción que hace el doctor Calandra en aquello que usted ya ha recibido estrictamente en confesión y lo que haya sido motivo de charlas particulares, si en algún momento le manifestaron haber pertenecido a alguna organización guerrillera. Sí. Doctor Calandra. Por último, doctor, si no recuerdo si lo ha expresado el padre, ¿con qué periodicidad visitaba el lugar donde estaba este grupo de muchachos? Lo expresó el padre. Gracias, señor presidente. ¿Algún otro señor defensor? Ahora sí, su testimonio terminado, puede retirarse. Gracias, señor presidente. ¿Qué pasa el siguiente testigo, señor secretario? Se llama al estrado al señor...